Pues ya la tenemos entre manos, la Fuji GFX50S, formato medio, 50 megapíxeles. Y encima vamos a hacer un taller con Romeo Betancourt, uno de los fotógrafos de retrato y de moda más conocidos en Francia. Hay una modelo, hay un estudio, así que no tenemos excusa para no hacer buenas fotos. A ver qué tal nos sale. Por cierto, ya veis que la cámara es muy, muy ligera, ¿eh? Tenemos montado el 120mm f4, así que tenemos ahora mismo entre manos pues unos 10.000 euros, yo calculo. A ver qué tal. Primeros minutos con la GFX de Fuji, literalmente hemos estado 5 minutos con ella, antes la habéis visto con el 120mm f4, ahora la tenemos puesta con el zoom 32-64. Veis que el tamaño, a ver, la cámara presume de ser pequeña, no se nos puede perder de vista en ningún momento que estamos hablando de formato medio. Son cámaras pues muy grandes, aunque en este caso aunque quitemos el espejo, eso sí, si miráis el cuerpo, vamos a quitar el zoom, ¿vale? Veis que el tamaño es un poco más medio, fijaros el pedazo de sensor que tenemos ahí dentro. Primeras impresiones, bueno, la cámara, el agarre, la construcción y demás, estupenda. Estamos hablando de una cámara de 7.000 euros, así que eso entra dentro de lo lógico. El enfoque nos está sorprendiendo muy gratamente. Tiene el joystick este típico de las XP2, de las XT2, que tanto nos gusta. Enfoca muy bien. Aquí veis que hay buena luz, es un sitio un poco surrealista, ahora os lo enseñamos más. Aquí hay buena luz, así que tampoco tiene mucho mérito, pero antes hemos estado disparando con muy poquita luz y funcionaba muy bien. Eso sí, no nos gusta tanto el blackout. ¿Qué es el blackout? Pues que entre disparo y disparo, a ver si lo veis ahí, veis, hay como un momento que se nos va todo a negro y que si, yo qué sé, imaginaos, estamos en una boda, estamos disparando rápido, pues bueno, podemos tener algún problema. De hecho, vamos a hacer ahora un taller de boda con Nathan Sanz, uno de los fotógrafos de sociales de boda más importantes de España, a ver si aprendemos algo. Mirad lo que nos hemos encontrado por aquí, una auténtica joya. Es que igual algunos pensáis que Fuji es nueva en formato medio y pensáis, ¿qué hace ahora metiéndose en formato medio? Bueno, la verdad es que Fujifilm es una marca muy veterana de este segmento. De hecho, sus ópticas Fujinon son las que utiliza Hasselblad desde hace muchos años. Y entre las cámaras que tenía de película, esta es una auténtica joya. Una cámara compacta, en el sentido que la óptica es fija, autofoco. Fijaros qué pequeñita. Así que casi la pregunta es obligada. Sí, las GFX, la 50S está muy bien, pero ¿cuánto tardará Fuji en sacar algo así, pero en digital? Es decir, una X100, pero de formato medio. A nosotros nos encantaría verlo. Nos hemos escapado un poco del hotel a la playa, porque esa es precisamente la gracia de este nuevo sistema de formato medio de Fujifilm. Formato medio para poder salir del estudio, para poder ir por la calle. Es verdad que no es la primera que lo propone, que Hasselblad tiene una cámara muy pequeñita, que la Penta 645Z es muy manejable, pero aquí, bueno, la idea es buscar un poco el equilibrio sin pasarse demasiado el precio. No sé si 7.000 euros el cuerpo es para vosotros pasarse un poco o no, más 1.000, 2.000 la óptica, pero bueno, estamos hablando de formato medio, estamos hablando de unos segmentos, nos acaban de explicar, por ejemplo, oye, que hay gente que cobra 8.000 euros por una boda, entonces, bueno, con esos márgenes, con ese precio, puede ser algo tolerable. No nos enrollamos, no tenemos tiempo para mucho más, esa es la mala noticia. De hecho, hemos ignorado bastante a las nuevas X100F y XT20, ya nos las enviarán a Barcelona, ya las probaremos tranquilamente, porque hoy la protagonista absoluta era esta GFX, sigo repitiendo FGX mal, no me hagáis ni puñetero caso. Estoy aquí con la marea subiendo, todavía acabaré mojado y haremos así un youtuber total. La buena noticia, os decía, la mala noticia es que no ha habido tiempo para mucho. La buena noticia es que aquí dentro tenemos una tarjeta SD donde estamos grabando las fotos que estamos haciendo a máxima resolución, a RAW. No son fotos para sacar conclusiones, nos han advertido, es una unidad no final, así que tendremos que esperar un poco. Pero bueno, para que los más impacientes os podáis ir haciendo una idea de lo que puede dar de sí la cámara y si os la queréis comprar, si os llega el dinero o no. Total, que nosotros nos vamos a quedar por aquí un ratito porque está atardeciendo, tenemos una luz muy chula y no todos los días se tiene una cámara como estas entre las manos. Y seguimos hablándoos de la cámara cuando volvamos para Barcelona. Hasta pronto. Y ahora a ver si Álvaro consigue montar algo decente con todo esto que he grabado. Hasta pronto.